Hola a todos, bienvenidos a Yovancar. ¿Os apetece hacer un par de cuadros abstractos bonitos? Abstractos pero dulces y con un estilo así un poco particular, que es mi estilo, porque... A ver, este primer cuadro que voy a hacer, una suscriptora me dijo, me encantaría ver qué haces, qué puedes crear con unos pinceles viejos. Y ese comentario se me quedó en la cabeza porque hay muchos cuadros de pintores y de artistas que utilizan los pinceles viejos para hacer un montaje, un cuadro, y yo he decidido hacer el mío y espero que os sirva de idea para hacer vosotras el vuestro. Es un cuadro en el que no hace falta saber pintar. Voy a utilizar materiales muy económicos. En la parte de abajo voy a poner cartón y voy a poner también trozos de goma eva para empezar a darle textura. Cuando empiezo a hacer mis vídeos, yo sé que hay gente que no me ha visto tal vez y entonces empieza a ver aquí un cuadro lleno de trozos de cartón, de trozos de goma eva rotos, y de pensar, ¿pero esta qué está haciendo? Pues de aquí va a salir una preciosidad. ¿Qué pasa? Que estoy utilizando todos estos materiales para intentar primero darle una textura al fondo interesante, porque todo esto después van a ser formas, van a ser volúmenes y va a ser una textura súper bonita, aunque ahora al principio parezca una cosa rara, pero ya veréis qué bonito va a quedar. Entonces por eso voy pegando trozos por aquí, trozos por allá, viendo dónde me hace falta más volumen o menos volumen, porque después cuando todo esto esté pegado lo voy a pintar y no se va a ver lo que hay debajo, pero sí se van a percibir las formas y las texturas, que es lo que estoy buscando. Estoy utilizando una cola de carpintero. ¿Por qué? Porque es una cola que aguanta bastante más que una simple cola para pegar papel y necesito que todo esto quede muy sólido. Cuando tengo todo ese volumen creado, utilizo papel absorbente de cocina. Podemos utilizar también una capa de servilleta o papel higiénico para tapar todo esto y que haga una masa, un bloque. Y utilizo una mezcla de pintura acrílica con agua para poner, que he mezclado en un vaporizador, he puesto 20% de pintura y el resto agua. Y coloco el papel sobre el fondo. Como el fondo está lleno de cola, el papel se va a pegar. Entonces, al humedecerlo con el papel pesa, se va al fondo y se pega, se adhiere sobre el fondo, respetando las formas que he hecho. El papel no lo pongo completamente extendido, porque si no, no saldrían las formas. Cuando lo tengo puesto el papel, utilizo una mezcla de cola blanca y agua para poder extender fácilmente sobre el papel el producto, porque si utilizáramos solamente cola blanca nos costaría un poquito deslizar el pincel. Todas estas explicaciones las hago porque me hacéis muchas preguntas en el canal y a veces yo no explico las cosas porque me parecen obvias, pero intento explicaros todo esto para que comprendáis qué es lo que estoy haciendo. No es una cosa rara, es una cosa que va a quedar preciosa. Ahora he dejado secar el bastidor y voy a utilizar tres pinceles, voy a utilizar algunas piezas de engranaje de una fábrica de una amiga mía, que son engranajes de verdad. También voy a utilizar un pequeño marco de madera, algunos números de madera y una plantilla de stencil para ayudar a acabar de darle volúmenes interesantes. Podemos utilizar cantidad de cosas para hacer estos volúmenes. Yo, por ejemplo, ahora estoy utilizando unas arandelas y unas tuercas. El segundo motivo por el que hago todo esto es porque, la verdad, si quieres comprar absolutamente todas las piezas que necesitas para hacer un cuadro con técnica Mixed Media, te gastas una fortuna y te sale el cuadro carísimo para conseguir hacer todos esos volúmenes y todas estas cosas. Y podemos echar un poquito de desbordar imaginación y utilizar montones de cosas para hacer este tipo de trabajo. Cuando tengo pegadas todas las cosas, voy a utilizar este color, que es un rosa pálido, para pintar un poco el fondo, y también utilizo el spray donde he mezclado la pintura con el agua para darle algunas pasadas, porque vamos a intentar trabajar
húmedo sobre húmedo. O sea, yo ahora he puesto el spray rosa y ahora le estoy poniendo un spray con siena tostado para que los colores con el agua se integren y se mezclen y creen una riqueza visual súper bonita. Con el mismo color que he puesto en el spray, estoy utilizándolo para marcar un poco los fondos. Voy a mezclar un montón de pinturas y un montón de colores, porque se trata de eso este cuadro. Se trata de que sea un cuadro lleno de color y lleno de vida, aunque todo tiene que quedar integrado. Y la forma de que quede integrado es haciendo lo que os he dicho, que la pintura trabajemos húmedo sobre húmedo y también nos ayudemos con el spray para ir humedeciendo zonas y así conseguir que las pinturas se mezclen perfectamente. Primero le he dado un color base con un rosa pálido. Después, con el vaporizador o los dos vaporizadores, he ido mezclando y marcando las partes más profundas. Y ahora, con un color más claro, estoy marcando las partes más exteriores o más cercanas a mí. Necesitamos ponerle que la superficie, las partes más exteriores, estén más claras, porque ahora le voy a dar color y le voy a dar colores vivos, y si el fondo donde aplico estos colores está claro, los colores se van a ver con muchísima más vida. Voy a utilizar blanco para ir mezclándolos y también voy a utilizar el vaporizador para que las pinturas no queden como una mancha sólida, sino que queden dispersas, que se mezclen una con otra, y también voy a respetar el fondo que he hecho hasta ahora. O sea, lo que he hecho hasta ahora es marcar zonas claras y oscuras, y a partir de ahora le voy a dar toques de color. Primero el pincel lo tenía con poca pintura, he ido marcando zonas donde iba a ir colocando los colores. Una vez ya veo lo que voy montando y veo lo que me gusta, voy acentuando con el pincel más cargado de pintura algunas zonas. Mi intención es que toda la parte exterior del cuadro sea más clara y la parte central, donde he pegado todas las cosas, sea más oscura, y que los colores cambien un poquito en cuanto a intensidad desde la parte exterior a la parte central. Entonces utilizo un azul oscuro para marcar un poquito más la parte más profunda. Y ahora voy a utilizar esta preciosa carita, que es del tutorial donde os enseñé a hacer caritas de una forma muy fácil con la ayuda de una muñeca Barbie. Exactamente, es la cara de una Barbie. Y tengo esta carita que había hecho, está hecha con porcelana Yobi y la porcelana la he teñido. Os dejo abajo en la caja de información el vídeo por si queréis hacer la cara. Y lo que he hecho es así, pues una cara diferente, ¿no? Le he hecho como que solo se le ve un ojo y la parte de arriba es entre pelo y sombrero, es algo así como un poco imaginario, y lo que hago es integrarle los mismos colores que he utilizado en el cuadro. Utilizo un poquito de cola blanca para pegarlo y me ayudo de algo para que se sujete en su sitio, y ahora voy a darle un barniz mate para proteger toda la superficie. Y le he puesto el barniz ahora porque le voy a pegar este trocito de organza, que es de un tono azul que le va de maravilla con los tonos que he estado poniendo, y hago una especie de lazo no demasiado bien hecho. Lo hago así que quede como un poquito mal hecho, porque si fuera muy perfecto no quedaría muy bien con la temática del cuadro. Y le pongo este lazo en la parte derecha de abajo y en la parte izquierda de arriba también le pongo un pequeño detalle. La organza siempre hay que quemarle los extremos para que no se deshilache, y lo voy a pegar con silicona caliente por si acaso con el tiempo lo quiero cambiar porque se llena de polvo o lo que sea, va a ser fácil quitarlo y poder volver a poner otro trozo.
Y bueno, este cuadrito ya está acabado. La verdad es que el resultado es muy bonito. Hemos invertido muy poco dinero, mucha imaginación, eso sí, y ha quedado precioso. El resultado es muy, muy bonito. Y ahora vamos a hacer el segundo cuadro, que es un cuadro que os prometí que iba a subir, que es el que hace juego con el candelabro que hice con un frasco reciclado, que le puse una partitura y puse Vivaldi. Abajo en la caja de información del vídeo os voy a dejar el enlace con el vídeo para que lo veáis. Y lo que estoy haciendo con este cuadro es, sobre un bastidor de 20 centímetros por 50, utilizar una pasta de la que se utiliza para arreglar las grietas de la pared, a la cual le he puesto unos trocitos pequeñitos de papel higiénico para conseguir una textura a la vista un poco más áspera. En la parte derecha he pegado un trocito de yute, así como decorado, muy bonito, que estoy integrando también con la pasta. Y en la parte izquierda voy a utilizar trapillo o tela de camiseta cortada a tiras estrechas para hacer una decoración. Lo impregno con una mezcla de cola blanca y agua y lo pego de forma circular. También integro el trapillo con la pasta para que todo el conjunto pues quede precisamente eso, integrado, y que todo parezca una misma pieza. Ahora voy a utilizar un trocito de porcelana fría, que utilizo porcelana Yobi, la de mi receta, para hacer un molde. Bueno, pues tengo este molde que compré en una feria y la verdad es que he pensado que quedaría perfecto pegado encima del yute. Con la ayuda de una espátula, como la porcelana está blandita, pues la integro dentro del yute también para que todo haga una misma masa, ¿no? Este cuadro es un cuadro que es una réplica de un cuadro que tengo en mi habitación, que hace muchos años que pinté, que es un cuadro de una colección que se llamaba Dualidad en Equilibrio, y este es una réplica en pequeñito. Yo en el original a la derecha tengo una pieza que hice con yeso, pero esta es una buena manera de sustituirlo. Ahora estoy haciendo una mezcla de agua con pintura, como he hecho antes en el otro cuadro, pero no lo habéis visto. En algún vaporizador que tengamos por casa, yo he utilizado pues los que tenía a mano, mezclo un poco de pintura con agua y le doy unas rociadas, unas pasadas sobre el cuadro. Ahora estoy utilizando un poquito de cola blanca y sobre esta cola blanca voy a poner purpurina o brillantina en color blanco irisado, para darle un punto de brillo, que le voy a dar brillo a todo cuadro realmente, pero aquí quiero que sea más intenso, entonces le pongo cola blanca y le pongo con un buril o una cucharita brillantina justamente encima de la cola blanca para hacer como una especie de cordón. Con el color siena le marco un poquito en la parte derecha, las partes más profundas, y también pinto sobre las dos piezas de porcelana que he puesto, que al final he puesto también una flor, y con una toallita de bebé o toallita húmeda limpio la parte más superficial. Voy a utilizar una cola que es para papel, pero que me gusta porque es mate y no quiero que el cuadro brille, y la utilizo como si fuera un barniz, y a la vez que está húmeda utilizo un poquito de purpurina o brillantina, de la misma que he utilizado antes, para hacer una rociada por la parte de arriba y que cuando le dé la luz el cuadro brille. En la parte derecha, donde he puesto los trozos de porcelana, utilizo una pintura de color oro para marcarla, y como veis hago una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. Aunque he mezclado la purpurina blanca irisada con el oro, el rosa y el color siena, la verdad es que la mezcla es explosiva. Queda súper bonito y queda muy, muy elegante.
Aquí está mi precioso cuadro acabado, al lado de la última lámpara que me he hecho, y con el frasco había hecho el cuadro para acabar decorando la fotografía para el tutorial de YouTube, y al final el cuadro se ha convertido en protagonista porque ha quedado verdaderamente precioso. Y como veis, la lámpara queda muy bonita porque no todo pueden ser flores y dorados y brillantinas. De repente pues hay que poner alguna pieza que haga un poco de contraste y conseguimos que la decoración sea mucho más bonita. Espero que hayáis disfrutado con el tutorial y hayáis pasado un rato bonito, divertido, hayáis aprendido algo interesante y os sirva de inspiración para hacer vuestros trabajos. Un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.